Ha sido invitado por los empresarios, señor Villar, para explicar este anteproyecto que además han apoyado en tanto el gobierno, ¿no?, fuerzas mayoritarias en el Parlamento. ¿Nos puede explicar un poquito, si le parece oportuno, la filosofía de esta nueva ley del suelo en Canarias? ¿Es tan amable? Bueno, yo creo que la filosofía de este documento que ha sido tomado en consideración por el gobierno y que hemos hecho un grupo de profesionales a los que nos encargaron redactar un borrador, la filosofía básica es responder a la necesidad de simplificar y de aclarar cuáles son las reglas del juego para ocupar o para hacer cosas en el suelo. En estos momentos tenemos un entramado de reglas muy complicado, muy confuso y que hace muy difícil la actividad tanto de los empresarios como de los ciudadanos de a pie respecto de lo que se puede y no se puede hacer en el suelo. También complica mucho la actividad de los municipios y complica mucho la actividad de los cabildos, y la idea fundamental es simplificar y en todo caso establecer unas reglas del juego más claras, que se sepa qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no se puede hacer, qué zonas del territorio deben de ser conservadas y en aquellas en las que se pueden hacer cosas, conforme a qué reglas se pueden hacer. Por tanto, básicamente simplificar y, si quieren, racionalizar, de tal manera que se haga más comprensible. Señor Villar, usted sabe, han sido muchos los colectivos de empresarios que han hablado de esa maraña legislativa que les impedía desarrollar, invertir, incluso se ha hablado de muchas inversiones que se han ido. ¿Puede decir que este anteproyecto, futura ley, va a responder a esa demanda de clarificar totalmente, según pedían los empresarios, no solo aquí en Tenerife, en Las Palmas? La filosofía del documento es clarificar para los empresarios, pero también para los ciudadanos de a pie, para aquel que va a pedir una licencia para hacer una pequeña reforma en su casa o en su piso y tropieza con las mismas dificultades, solo que en su dimensión, que cualquier gran empresario con una inversión. Por tanto, el objetivo no es dar respuesta a las necesidades de los empresarios, el objetivo es dar respuesta a cualquiera que quiera hacer algo en el suelo, sea gran empresario o sea ciudadano de a pie o sea un municipio que decide apostar por un desarrollo que beneficie a sus vecinos, ¿no? No se ha redactado en clave del problema es el de los empresarios. Es que hoy el problema es para cualquiera que quiera hacer algo en el suelo. Permítame concretar, por ejemplo, para los planes parciales, aquí tenemos uno parado ya de hace casi 30 años, el plan parcial del Mojón, supongo que lo conoce, a la entrada de los cristianos. Se quejaban alcaldes también, incluso desde el Cabildo había esa queja de que se tardaba mucho en implementar los planes parciales. ¿Va a solucionar esta situación concreta? Bueno, los planes parciales tienen dos niveles, hacerlos y ejecutarlos. En el caso del Mojón está en la fase de ejecución, porque el plan existe desde hace ya unos años. Esta ley pretende agilizar los trámites, estableciendo determinados mecanismos que deberían dar como resultado que no sigamos tardando 12 años en aprobar planes generales o 4 o 5 en aprobar planes parciales. Y con esa filosofía se introducen determinados mecanismos para que las cosas se puedan hacer con mucha más agilidad, con las mismas garantías, pero con mucha más agilidad. Se puede decir también, como un poco padre del anteproyecto y líder de ese equipo, que con este anteproyecto, con esta ley, cuando sea real, el territorio se sigue conservando, la moratoria, todo ese entramado de leyes era siempre por la protección del territorio insular reducido que tenemos. ¿Se va a mantener esa...? La exposición de motivos de la ley y explica una parte de la filosofía, se aclara que hay determinadas decisiones que ya hemos tomado en las islas que la ley no toca, y la ley no toca la decisión de los espacios naturales protegidos, la ley no toca la decisión sobre la clasificación de nuevos suelos turísticos, la ley no toca la decisión de que la vivienda en el rústico debería reconducirse a los asentamientos, la ley no toca la decisión de que el urbanizable debe ser contiguo al urbano y que debemos de olvidarnos de los urbanizables aislados. Por tanto, que las decisiones más conservacionistas, la ley no solo no las toca, sino que en la medida en que pretende facilitar que en la otra parte se puedan hacer cosas, las está protegiendo. Permítame, usted sabe que en Las Palmas, en la provincia de Las Palmas de Gran Canaria, había un grupo importante de empresarios que decían estar maniatados con la ley del suelo, en concreto con la categoría de los hoteles, ¿no?, que pedían, y que con esta nueva ley, cuando se ponga en marcha, parece que se liberaliza. Es precisamente en esa línea de poder que los empresarios puedan ejecutar más las... Va a valer, aunque el problema de Las Palmas es un problema estricto de legislación turística, y hay una sentencia del Tribunal Constitucional que resolvió el asunto de los hoteles de 5 estrellas como excepción,
y eso va por otro camino, es decir, la modificación de esa ley va por otro camino. La filosofía, no solo para lo turístico, sino para lo industrial o para lo comercial o para lo residencial, es que los procedimientos sean más ágiles para tomar decisiones sobre el territorio, que es básicamente lo que demandan los empresarios y también los ciudadanos, nada más. En esa filosofía se está. Esta ley puede ser un arma de doble filo, exactamente no sé qué motivos aduce para decir, pero ¿usted cree que no es así, que es clara, que es nítida y que...? Porque una cosa es la ley y otra es el aplicar la ley, el reglamento. ¿Va a ser igual de claro y de sencillo? Las leyes, el que redacta la norma o los que redactamos las normas tenemos una idea y las normas después se aplican cuando van a la realidad de las cosas, ¿no? Es cierto que esta ley pretende ser clara y pretende ser sencilla y que no tenga armas de doble filo. En cualquier caso, como esta reunión de hoy, el debatir con gente que está en el sector y que están en los problemas reales, pues seguramente facilitará que el gobierno, no nosotros, sino el gobierno, vaya afinando y mejorando para evitar esas dobles lecturas en aquellas cosas en las que no deben haber dobles lecturas, ¿no? El objetivo es que sea una sola norma la que se aplique. Después habrá caso a caso ver cuáles son los problemas de cada finca o de cada edificación, ¿no? Pero el objetivo primero, más que el contenido, es que exista un solo libreto. ¿Dónde están las reglas del juego? Están en este libro, no en tres libros como ahora, en este. Nos gustarán más, menos, estarán más acertadas, menos acertadas, pero por lo menos que todo el mundo sepamos dónde está el libreto de cómo se juega el partido. Legislativa y tener las cosas claras, saber a qué atenerse a la hora de invertir, ¿no? Yo creo que toda la población del archipiélago, los empresarios y mayormente los empresarios que vienen de fuera con interés en Canarias, hemos solicitado repetidamente la necesidad de una simplificación y aumentar la seguridad jurídica. El gobierno ha hecho un esfuerzo que hay que reconocer, el gobierno ha estado por simplificar la normativa y facilitar las inversiones. Eso sí, dejando protegidos los espacios naturales y todo aquello que estaba protegido con anterioridad. Por eso no es cierto algunas personas que comentan que la ley es barra libre. Se va a proteger aún más lo que estaba protegido, lo único que se va a facilitar la inversión en aquellos sitios donde es posible invertir de acuerdo a la normativa urbanística de las islas. Por lo que entonces usted conoce y le han trasladado y usted ha estudiado el propio anteproyecto, ¿cree que es bueno para Canarias? Yo creo que es fundamental para Canarias. En este momento en que se ha reactivado la vida económica, en que hay posibilidades de inversión, de generar economía y empleo, es fundamental que cualquier inversor que tenga interés en invertir en Canarias en algún tema que sea legal, que lo pueda hacer con rapidez y con seguridad. ¿Qué le parece, por lo que conoce de la ley, parece que se pone fin a la maraña legislativa? ¿Está, diríamos que, satisfecho con el paso dado por el gobierno? Bueno, es evidente que la simplificación normativa que llevamos muchos años requiriendo en Canarias va a ser una realidad, es decir, hay muchos motivos y muchos temas que varias administraciones tienen varias competencias y la principal prioridad o la principal reclamación por parte de cualquier ciudadano y de cualquier empresario es que se simplifiquen las miles normas que hay respecto a cada actividad. En este caso en concreto, respecto a la ley de suelo, y respetando evidentemente que modifica algún tema puntual, pero no de forma general, respeto a los espacios naturales protegidos con sin lugar a dudas, y sobre todo va a agilizar la tramitación de muchos suelos que están estancados o urbanizados y con una calificación determinada, que por una diferencia de normativas entre el criterio gubernamental, regional, insular o municipal, pues por un motivo u otro no sale. Es decir, que continuando nuestra solicitud histórica de simplificar de forma rápida y concreta la burocracia que existe en Canarias,
va a permitir poder desarrollar algunos proyectos que están estancados. ¿Usted cree, don Roberto, que tenemos el problema del paro? ¿Esto puede suponer, porque además el turismo sigue tirando de reducir esa lista de parados, cree que con esta nueva ley, cuando se empiece a aplicar, podemos hablar de que se puede notar quizá cierta recuperación de estas cifras? Va a tirar de un sector de desempleados con una cualificación especializada en construcción, que es uno de los principales parámetros de desempleo en la actualidad, con lo cual, sin lugar a dudas, y a corto plazo, según se empiecen a realizar iniciativas privadas, de ciudadanos o de empresarios, podrán empezar la contratación de personas del sector de la construcción de forma muy, muy rápida.